tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Estrella Su Mundo, a vuestro canal, ya sabéis. Hoy me tenéis por aquí con un nuevo vídeo reseñando un producto. He de decir que este vídeo es una colaboración, pero a mí no me han obligado a decir nada, decir si me gusta o no me gusta ni nada. O sea que lo voy a probar aquí en directo porque no lo he abierto y vamos a ver si funciona o no. Yo ahora mismo llevo los dientes sin limpiar desde ayer. Me los he dejado a posta, que no me los he lavado hasta mañana. Veis que me lavo el pelo porque he grabado ahora mismo un vídeo de un champú en directo ahora aquí, me lo he desenredado y os he dicho que tal funciona y demás. Y me he decidido a grabar este vídeo porque si me paro a peinarme y todo, a lo mejor ya no me puedo sentar, las nenas no me dejan. O sea que os grabo este vídeo y ya veremos si no empeoro del catarro. Y os digo qué tal funciona el producto. El producto lo tengo aquí en esta bolsita conforme me ha llegado. Y ya os digo que no me pagan ni nada, simplemente me han enviado el producto para probarlo y daros mi opinión. Ni me han obligado a decir si me gusta o no me gusta. Y es el producto este que ha salido nuevo, que es como un polvo negro de coco, que es para limpiar los dientes a fondo y blanquearlos. Y vamos a ver si funciona, o sea que vamos a ver si funciona aquí todos en directo. Si os apetece saber si funciona este producto o no y pasar un rato entretenido conmigo como siempre, pues vamos con el vídeo y dentro vídeo. De nada, voy a retirarme el labial porque encima este labial no es de estos mates fijos ni mucho menos, o sea que me puedo poner perdida. Y me lo voy a retirar porque si no, con una toallita de estas de maquillantes mismamente. Y así ya me lavaré los dientes más a gusto. Deciros eso, que lo tengo sin abrir. Es como un polvito negro que se supone que está hecho con coco natural. Y nada, se supone que mojas el cepillo de dientes en agua, te frotas bien unos instantes, un minuto, dos minutos, y luego lo aclaras con agua y te supone que se quedan unos dientes súper limpios. Yo la verdad que no tengo los dientes muy amarillos ni mucho menos, pero tampoco los tengo blancos, blancos nuclear. Y vamos a ver si notamos la diferencia, si no pues os lo diré perfectamente, si me ha gustado, si no, si he notado algo. Lo voy a abrir con el método de siempre mío, que sabéis que es súper salvaje, porque no puedo con la mano normal, no lo he podido abrir. Y nada, viene este botecito así. Os voy a poner la página web, que es www.cocosign.com, pero bueno, os lo voy a poner por aquí abajo pues si os interesa mirar el producto y demás, y os voy a buscar el precio y os lo voy a poner por aquí abajo también por si os interesa. Vamos a ver, viene así, viene con esta tapita que se quita y es como un polvito como así negro. Vamos a ver, vamos a ver. Yo tengo aquí mi cepillo eléctrico, que es este de Oral-B. Voy a mojarlo en la tacita esta que he cogido de mis hijas. Lo he puesto en marcha, no sé para qué, para mojar. Hija, no cantes ahora. Ya está mi hija cantando. A ti no te puedo lavar los dientes porque no tienes dientes aún. Las encías sí que se las limpio con un cepillito de la farmacia, pero dientes no tienen aún, o sea que... Y nada, voy a, ya he mojado el cepillo y voy a meterlo aquí en el carbón este. Madre mía, me va a quedar una boca. Si es que la Catacaldos aún le pasa poco. Me mandaron un mensaje por si quería colaborar con ellos y yo como no dije que sí, porque digo, si blanquea los dientes, pues ¿por qué no probarlo? Vamos a ver. Madre mía. No me sabe a prácticamente nada. Sabe como un poco a pasta de dientes, pero no mucho. Y yo no sé si no me sabe a nada por el constipado, porque sé que estoy dando un poquito de asquito. Pero mira, es que la pasta es así. Fijaros que es así la pasta, entonces no puedo hacer más. Voy a dejarlo actuar unos instantes y ahora nos vemos y me enjuago la boca y os digo qué tal han quedado los dientes. Por aquí, como veis, ya me he enjuagado la boca y lo he dejado actuar un rato. La verdad que sí que noto muchísimo más brillo en los dientes. Y no sé, decirme si notáis algo. Noto más brillo en los dientes. Lo que es blanquear muchísimo, un poquito, pero tampoco. Lo que más noto es como mucho brillo en los dientes, en el esmalte. Fijaros. No sé, yo sí que lo noto, no he querido ponerme labial ni nada porque sabéis que el labial sí que hace los dientes más blancos, para que veáis de verdad si hay algo, que se note algo o no. Y nada, a mí me ha gustado.
No tiene un labio, un sabor muy fuerte ni nada, y me ha gustado, o sea que ahí os lo dejo. Vosotros veréis si lo queréis probar o no. Mi opinión es que sí, que hace mucho más brillo en los dientes, los deja muy suaves. Y ahora esperemos que no me guste muchísimo y me lo tenga que seguir comprando, o sea que no sé. Y nada, esta sería mi reseña de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya ayudado en algo. Un vídeo cortito reseñando este producto. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Un besito y chao.